notas. Para hacer este ejercicio vamos a hacerlo solo en cuerdas 1 y 2, ¿vale? Y fijaos porque vamos a utilizar nuestros 4 dedos, 1, 2, 3 y 4 en mano izquierda y en mano derecha siempre digitando. Podemos digitar o la primera cuerda a púa o a contrapúa, da igual. ¿Vale? La mano derecha podríamos hacerla en las dos. Lo importante de todo esto es que sepamos hacer bien los ligados. Entonces, fijaros, importante, dedo pequeño, dedo meñique, que es el 4, lo vamos a usar mucho, tiene que hacer esa fuerza hacia abajo para que nos dé esta nota. Con un solo golpe de aquí, perdón. ¿Vale? Entonces hacemos 4 veces. Y hasta traste 16, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Y este slide, que es el siguiente ejercicio que practicamos, que es un slide. El slide es más fácil que acertéis con el dedo 3 que con el dedo 4. Entonces, yo suelo hacer, los que voy a hacer slide, suelo hacer el legato, lo suelo hacer con en el dedo 3, 1 y 2. Porque con el dedo 3, en mi caso, por lo menos, y yo creo que a todos le pasa parecido, acierto más, ¿vale? Derrapar aquí en el dedo, en el traste 16. Y seguimos para abajo con este arpegio de la mayor, ¿eh? Ahí está el arpegio de la mayor, entonces seguimos con, pero a doble cuerda aquí. Y a traste 14. Fijaros que tienes un jundi al tema, ¿eh? Este ejercicio, si lo domináis bien, vais a dominar el arte del ligado mucho mejor de lo que lo traíais. Y luego, siguiente acorde. A este sol mayor. Y ahora viene el más difícil de todos, porque tenemos que abrir muchísimo la mano para hacer este re mayor. Y irnos a traste 12. El que no le dé la mano para hacer esto, que no deje de hacer el ejercicio. Puede hacer esta opción sencilla, hacerlo aquí en traste 12. Fijaros, con una mini cejilla en traste... perdón, he dicho traste 12, he dicho traste 10, 10, 11. Aquí no hacemos legato y por tanto se ligado y se nota mucha diferencia, ¿no? Hacer. Se nota esa sutil diferencia que no estamos haciendo el... Pero claro, esta posición no todas las manos quizás estén entrenadas para hacerla de primeras. Entonces no dejéis de hacer el ejercicio. Cuando vengáis de este... ¿Vale? Opción. Luego si está aquí... Que lo mismo. Si no podéis hacer este, que este ya es más sencillo de hacer, ¿eh? Porque aquí 1, 2, 3, 4 trastes, ¿vale? Solo saltamos, en otro saltamos uno más. Si podéis hacerlo. Con este fa sostenido mayor acabando. ¿Vale? A traste 12 otra vez. Si no pudierais este, insisto, podéis hacer aquí. 7, 8, 9. Pero claro, el propósito del ejercicio es hacer estos legatos, ¿vale? Entonces lo voy a hacer una vez muy despacito el ejercicio completo. Vamos allá. Vale, pues este ha sido el ejercicio de hoy de ligados al estilo Los Eagles. Espero que os haya ayudado, aunque sea este poquillo.